El interrogatorio. ¿Se te hace familiar el nombre de Marian? ¿Por qué Marian? Una niña inocente de tan solo 10 años. ¿Y por qué no? Eso es cínico. ¿Por qué Marian? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacerlo? Porque me gustan. Me gustan así. Así como ellas. Pequeñas, jóvenes, que se vean así como tan inmaduras, como tan bebés. Me gusta. Eres corias tan miserables en esta vida. ¡Asco! Pero igual, eso no es nada. He hecho cosas peores. Y pues lo volvería a hacer las veces que sea necesario. ¿Qué estabas haciendo el pasado miércoles 23 de octubre? Estaba con un culito, mano. Marian. ¿Se te hace familiar el nombre? No, ¿y a ti? ¡Tu compañero! Ya confesó el crimen. Pero no te acerques tanto, mano. ¿Por qué hacen ese tipo de atrocidades? ¿Hacer qué? Violarla, asesinarla. ¿Tú me cara asesino a mí? ¿Dónde encontraste a la pequeña Marian? Estaba caminando de noche y cuando pasé por un callejón ahí estaba tirada. ¿Y viste algo sospechoso, no sé, antes de encontrar a Marian? Sí, pues antes de pasar por el callejón vi que dos hombres la tiraron. ¿Dos hombres? Sí. ¿Y cómo era su aspecto? No bien. ¿Conoces el caso de Marian? No conozco a ninguna Marian. ¿Y en qué trabajas? ¿En qué te dedicas? Trabajo para el entretenimiento adulto, con modelos de protocolo que ofrecen servicios para adultos, pero no conozco ni trabajo con niños. Pues según nuestra información que nos llegó a través de las... a través de los testimonios de los dos asesinos y violadores de la pequeña Marian, llegamos a la conclusión de que tú fuiste la persona encargada de poder conducirlos a ella. No tengo nada que ver con ello. El pasado miércoles 23 de octubre fue asesinada Marian, una niña de tan solo 10 años, por dos hombres llamados Charles y Lucifer. Estos dos hombres contactaron a Petilu, una proxeneta que se dedicaba a buscar acompañantes para los hombres mayores. En este caso, los asesinos asesinaron y violaron posteriormente a la niña, haciendo el caso aún más grave, siendo este pedofilia y necrofilia.